tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Vamos a Catar. Hoy vamos a hablar de jamón serrano, la combinación con vino tinto. En estos últimos meses o años, el jamón en México ha sido una gastronomía refinada. Y estoy aquí con César, que es nuestro cortador de jamón serrano. Él es un hombre ya experimentado en las lonchas, en los cortes de esta gastronomía tan deliciosa. Hoy nos va a platicar... Bueno, saludos, César. Sí, no. Aquí, saludos. ¿Qué tal? Saludos. Estamos bebiendo un vino mexicano, desde luego, para ver cómo marida este jamón. A ver si se ve ahí. Quiero que sepan que es un vino muy rico, lo recomiendo. Bueno, luego hablaremos del vino. Hoy vamos a hablar cómo cortar el jamón. Aquí hay una base padre, hay unos cuchillos bonitos que estoy viendo. También el jamón está bien acomodado. César, pon tu copa ahí. Claro. Bienvenido a nuestro programa de Vamos a Catar. Y platícanos, por favor, cómo se comienza a cortar el jamón serrano. ¿Sabes? Te lo pregunto porque muchos de nuestros clientes que adquieren su jamón, se los hemos enviado a su domicilio, a su restaurante, a su ciudad, y terminan llamándonos: oye, ¿cómo le hago para cortar el jamón? Por ese motivo hemos decidido invitarte, tú como experto en la materia. ¿Cuál es el primer paso, la base, el cuchillo? No sé de qué nos quieres platicar, por favor. Bueno, de antemano le agradezco mucho por la invitación, que estamos aquí a su programa para Vamos a Catar. Y ahorita, pues, tenemos aquí un jamón serrano, que de inicio, pues, bueno, tiene 15 meses de curación. Es un conche de muy buena calidad. Me pregunta usted que cómo lo podemos cortar. Bueno, principalmente hay dos vertientes. Vamos a la de este lado. Sí, adelante. Hay dos vertientes en las cuales vamos a fijarnos cómo cortar un jamón. Por ejemplo, si nosotros vamos a cortar el jamón en un día, pues lo podemos hacer como lo puse en esta manera, que es con la pezuña mirando hacia el cielo. Esa es la postura para poder nosotros cortarlo siempre y cuando lo vayamos a consumir en un mismo día, o máximo dos días. Ahora bien, si en dado caso que lo tenemos en casa, para muchos que nos compran compran los jamones con usted y le han mejor preguntado que cómo lo pueden mantener en casa. Ojo, esta parte se llama la masa. El jamón se divide en tres partes, que es la masa, la contramasa, que la tenemos en la parte de abajo, que es de este lado, es masa o babilla. Y de este lado tenemos la punta. La punta, que es una de las partes más infiltradas de grasa, que también está muy, muy delicioso. Ahora bien, les comentaba... Si lo queremos comer o pues se posterioriza para dentro de tres meses, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros nada más vamos a agarrar, aquí de este lado, vamos a agarrar el jamón y lo ponemos con la pezuña mirando hacia abajo, de esta manera. ¿Por qué de esta manera? De este lado de que tenemos la contramasa o babilla que les había explicado, es la parte más seca de un jamón. ¿Qué quiere decir esto? Que la grasa no está tan infiltrada como en la parte de abajo de la masa. Entonces, para nosotros es más fácil empezar a lonchear o a cortarlo de esta manera, ya que no se nos va a secar tan rápido si el consumo no es para un solo día. Entonces, ahorita, gusta que empecemos a abrir este jamón. ¿Podemos empezar? ¿De jamón mexicano, argentino? Este jamón lo traemos de la Sierra de Salamanca, España, claro está. España, jamón español. Exactamente. Bien, entonces, como ahorita vamos a tratar de consumirlo todo, porque estamos ahorita... En temporada alta. Y hay que cortarlo. Claro. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a cortarlo con la pezuña mirando hacia el cielo. La pezuña mira hacia arriba. De inicio, vamos a ponerlo de esta manera. Después, vamos a hacer un pequeño corte que va a ser sesgado, que es a la altura... En esta posición. Hacemos el corte. Ya que se hizo el primer corte, de ahí vamos a jalarlo de la parte de la masa hacia afuera. Ahí nos podemos dar cuenta que el jamón tiene muy buena grasa. Abrirlo cuidadosamente, y hay que tener mucho cuidado con los cuchillos, ya que los cuchillos
son muy, muy filosos y estas partes del jamón de alguna manera también son un poco duras. Entonces tratar de que el cuchillo no se resbale, ya que tenemos grasa en las manos, y asimismo, pues como el cuchillo es filoso, tratar de no cortarnos. Entonces tener muchísimo cuidado a la hora de realizar esta operación. Siempre, de alguna manera también lo que debemos hacer es poner la mano, ponerla enfrente o atrás del cuchillo, perdón, sería atrás del cuchillo, para que... Lo más lejos posible de nuestras manos para evitar accidentes. De acuerdo a tu experiencia con los cortes de jamón, ¿cuántos jamones le has dado fuego de aquí? En tu tiempo que estás cortando jamón. En mi tiempo que llevo cortando, que no es mucho, pero alrededor de unos 50, 60 jamones, sí los he cortado. ¿Todos para Escala Day? Sí, todos son para Escala Day, que es la empresa que ahorita estamos haciendo el corte dentro de algunos eventos. Ok. ¿Dónde trabajan regularmente? ¿En eventos particulares? Sí, bueno, nos hacen la invitación en eventos particulares, en eventos ecuestres, pero estamos abiertos para todo público. El derecho de admisión no se reserva. Estamos hechos para todo público que nos quiera invitar. Yo tengo las copas de vino ya servidas porque todo el tiempo he escuchado que vino y jamón es bueno para el corazón, dicen. Hoy probaremos el jamón. A ver si va bien con los vinos. Yo creo que sí. ¿Gusta que empecemos a cortar? Correcto. Vamos a sacar las primeras lonchas de jamón. De inicio las lonchas, pues lógico que van a salir un poco de gas por el corte que tenemos de jamón, ¿vale? Pero poco a poco vamos a ir sacando las lonchas como se deben, delgadas, finas, para que sea un buen bocado, nos tire el paladar y así mismo lo podamos saborear y pasar. Muy bien. Entonces, ¿este corte que estás realizando es para consumirse el mismo día o la misma semana o algo así? Para el mismo día. El corte, como lo acabo de poner, el jamón, es para consumirlo todo en un solo día. Y como somos muchos los invitados, créame que sí, se va a acabar. Ok. Pues muy bien, amigos, continuamos aquí con el corte de jamón. Y vamos a dar la oportunidad a César, nuestro maestro cortador, que nos... organice un plato para poderlo probar. Sí, señor, como frutas y verduras. César, si yo en mi casa ya no deseo comer más jamón y ya voy con este corte, ¿cómo lo puedo conservar? ¿Cómo lo guardo para mañana o para la otra semana? Ok, correcto. Y si ya tenemos hasta este punto que ya nos saciamos de jamón, ya no sabemos qué más hacer. Lo que vamos a hacer es nada más cortar de las grasitas que tenemos de este lado del jamón. A ver si registra. Todas estas grasitas las vamos a poner aquí arriba. Aquí tengo unas más. Lo vamos a tapar de esta manera, para que así nuestro jamón... ¿Y ya con eso me dura? Con esto vamos a hacer para que nos dure un poco más el jamón. ¿Le pones algo más encima? Es lo que le iba a comentar ahorita, por ejemplo, le pusimos las grasitas para mantenerlo hidratado. Para mantenerlo hidratado el jamón y no se resigue como lo había comentado en la parte de la babilla. Después lo que vamos a hacer es ponerle película plástica y arriba un paño. Un paño que no sea húmedo, nada más un paño para taparlo de los rayos del sol. No dejarlo que le pegue directamente los rayos del sol para que tampoco no lo abran, lo que es lo magro del jamón. Y tenerlo más o menos a una temperatura de 24 grados, que también es la temperatura que se debe cortar un jamón. 24 grados, no más ni menos. Por ejemplo, si yo vivo en Toluca, que para nada estamos a 24 horas por las tardes, noches, que estamos a 14, 16, ¿cómo puedo forzar que el jamón exprese su jugo o su beta o no sé cómo le llaman ustedes? Pues bien, en este caso lo que saca la beta, que es la grasa infiltrada dentro de lo magro, siempre cuando hacemos nosotros el corte al cuchillo, lo que hacemos es fricción, se calienta la grasa.
a la hora de que nosotros cortamos algunas lonchas, lo que hacemos con el cuchillo es hacer fricción. Al hacer fricción, hace que toda la grasa que está de este lado se vaya incorporando a todo lo magro del jamón, que hace que también tenga sabor, textura, cristalidad. ¡Ole! Y eso también, cuando son grandes maestros cortadores de jamón, es igual que con los vinos. Con los vinos le pueden llegar a sacar fruta, madera, hongos, pan tostado. Ah, su expresión aromática. Exactamente. Todo eso se puede llegar a sacar de un jamón. Entonces, créame que a la hora es mejor cortarlo a cuchillo que cortarlo a máquina. Y bueno, ahorita ya comiendo un poco de jamón, usted podrá decirme qué tan bueno es. Seguiremos comiendo jamón en el transcurso del corte de toda esta pieza, que sí vamos a poder con ella. Ya hemos cortado nuestra primer orden de jamón y vean la presentación. Me parece que quedó lindo, quedó hermoso. Con el maestro cortador César. Pues realmente es un corte, perdón, ya definido el plato aproximadamente. ¿Cuántos gramos hay aquí? Por lo general siempre se sirve de entre 80 a 90 gramos, que son las lonchas que debe. Oye, la combinación que haces está genial. Esto aquí un poco de... De aceitunas, pues de anchoa, es un queso provolone ahumado y bueno, lo acompañamos con este delicioso jamón. Es una rosa. Una rosa con las grasitas que le sacamos al jamón. ¿Y con qué más sugieres probar este jamón? ¿Pan, galletas o...? Pues más que nada sería un buen pan de pasta madre que quedaría de locura, acompañado con este jamón, quedaría excelente. Pero bueno, ya para finalizar, gustaría que le ponga un poco de aceite de oliva para probarlo juntos. A ver, déjame probarlo sin aceite. Perfecto. ¿Así lo agarró? ¿Así? ¿Tal cual? Sí, exactamente. Un pequeño bocado. ¿Qué tal, eh? Vamos a probar. ¿Con vino? Por favor. Como dirían allá en Monterrey, recién estuvimos allá. Está con madre. ¿Una oliva también? Una oliva, un poco de queso. ¿Un poco de queso? Sí, claro. Rabia con olivo. Vamos a ver, creo que... Vamos a poner de este lado un poco de olivo. No, tú lo sugieras. Aquí de este lado, ¿vale? Ok. Vamos a ver con aceite. No tiene abuela. ¿Qué tal? César, ya vimos cómo cortas, cómo lo adornas. Claro. Ya lo probamos, está increíble con el vino. Dinos dos razones por qué comer jamón serrano. Pues bien, de alguna manera el comer jamón serrano es, primero, es cardio saludable, muy bueno por esa cuestión. Otra más es que tiene ácidos oleicos. Los ácidos oleicos son grasas no saturadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerdo está alimentado con toda cosa natural. Entonces, no hace daño a nuestro organismo. Entonces, por lo que yo también recomiendo, comer jamón serrano y de alguna manera también jamón ibérico. ¿Cuáles son los cuatro diamantes de la gastronomía que manejamos aquí en escala de...? Bien, hay cuatro diamantes que se manejan aquí o que se contienen en escala de, como por ejemplo sería el foie gras, la trufa, el caviar y como primer ingrediente que nosotros utilizamos demasiado, que es el jamón serrano. El jamón serrano para nosotros también tenemos el serrano y los ibéricos. Con denominación de origen, como algunos que son jabugo y pues guijuelo, que es un animal que también se maneja. César, muchísimas gracias por tu participación, por tus consejos, por tu guía acerca del jamón aquí con nosotros. Claro. Y esperamos que... Hombre, le agradezco mucho por haberme invitado aquí a su programa y espero pues que sea nuevamente estar aquí con usted, con una, a lo mejor con un ibérico para compartirlo con todos. Tú nos dirás, ponle fecha y con vino desde luego. Claro que sí, le agradezco mucho y pues salud. César, algún saludo que quieras mandar y dónde te pueden localizar nuestros clientes. Claro, no, bueno, un saludo para Escala Day, que somos un gran equipo que estamos trabajando juntos. Y también, dónde me pueden localizar, búscame en Facebook como Magdiel Sánchez,
cortador de jamón. Ahí les puedo atender. Eso es todo por hoy con cómo cortar el jamón serrano, cómo guardarlo, cómo degustarlo y cómo adornar un buen plato. Yo soy su amigo Leo, les espero la próxima. Gracias a todo el equipo de Vamos a Catar. Gracias, ingeniero, aquí en la cámara. Y un cordial saludo a todos los amigos de Vamos a Catar. Recuerden, aquí en nuestro sitio web, www.escaladeyvinos.com.mx, Facebook, Vamos a Catar, Instagram, Vamos a Catar y YouTube. Hasta la próxima.